Pozo es well. Wow. Well, well. Escrito igual. Wow. Como well, como bien. Claro, igual. W-E-L-L. Es pozo también. I'm very well. Soy muy pozo. Soy muy pozo. I'm very well. What's up, everybody? Welcome back to Farsetta Fridays. Bienvenido de vuelta. Hoy estoy eufórico hoy porque siempre te estaba intentando traerte al programa, Diego. I've always been trying to bring him on. Y por fin hoy hemos coincidido. Para mí un gustazo, por obviamente que toca la guitarra de puta madre, tanto bossa, tanto jazz, tanto flamenco, rock ya no hablemos porque es que eres un dios la guitarra rock and roll. Qué hombre. Muchos blues. This guy plays it all. He's the most versatile guitarist probably in Jerez, quizá el más versátil de Jerez. Qué hombre. Y te doy las gracias por venir, porque aparte que me encanta tanto tu música y tu manera de tocar, siempre que hemos estado juntos, siempre gozo con el conocimiento que tienes de todo. De todo no, hombre, que va. Me gusta mucho la historia, eso sí, ¿no? La filosofía, la historia, pero no. Oye, todos los días intento aprender algo, pero vamos, que tú también eres un tío con una conversación súper interesante siempre que estoy contigo. Gracias, gente como tú. Me lleno de los que me han llenado, tío, y gente como tú, gente de aquí de Jerez, hay muchos, pero siempre que hay una fuente, pues yo voy a beber. A mí me pasa igual, cuando hay gente interesante como tú, o como ayer estuve, por ejemplo, con mi colega Ale, que también es un libro abierto, ¿sabes? Son conversaciones... ¿El productor? No, Ale es un Alejandro Galdón. Tú lo conoces, que toca el saxofón, pero en aficionado. Ah, vale, sí. El que Ale, hace ocarina, ¿eh? El Ale sabe de historia y de libro y tal, y me encanta hablar con él también, ¿sabes? Estuve ahí en su casa también. Y son cuando hay una persona de conversación interesante, a mí, ¿sabes? Me encanta compartir. So we were just mentioning that what I was saying before is that I'm so fascinated by Diego. Not only is he so versatile in the way that he plays, but his knowledge of history, of philosophy, he's got such a vast knowledge of so many things. And every time we've hung out together, I'm always amazed by the capacity that he has to retain all this information. It's not true. Bullshit. Diego, la falsetilla que ha tocado es algo propio tuyo. Sí. It's his own little falsetta he plays. It's kind of like a rock and roll tango sort of deal. Sí. Voy a coger tu guitarrita. Vamos a enseñársela al público, ¿no? Ah, vale. Cuéntanos un poquito sobre la falseta. ¿De dónde viene? Pues la falseta es de... La hice para el último disco de Los Delincuentes. Es un tema instrumental que abre el disco. Se llama Manifiesto de los Bordes. Y es eso, la idea es esa. Era el ritmo de tango y la falseta es rollo así más rockero, ¿no? Más pentatónico, un poco easy-deasy también, ¿no? ¿Qué disco dices? El disco es Los Hombres de las Praderas y sus Bordones Calientes. Es un disco, el último que hicimos con Tomasito. Ajá. Y es el primer tema del disco que es instrumental y va por tango y lleva el rollo este, ¿no? So, the falseta is from the last CD that the Delincuentes did with Tomasito. And it's the first song of the whole CD. It's an instrumental and it's a little rock and roll thing that Diego's done in the format of tangos. Esta guitarrita me está contando es una réplica de una que se hacía a Pasavicas, ¿no? Sí, es de una réplica de Marcelo Barbero, que era un constructor alumno de Santos Hernández. ¿Sabes el año específico que escogió el modelo? El 53. Okay, so this is a Marcelo Barbero replica from 1953. It was done by the luthier Alberto Hernández. Hernández. Sí. Solera Flamenca, es una empresa que está... Es una empresa que está en Valencia. Ya, esas son heridas de guerra. Mi guitarra todas tienen. Cuando la gente se preocupa por un arañecito o algo así, es como que tú no tocas la guitarra. Tú la tienes como Antonio de exposición y ya está. La mía todas tienen heridas de guerra. Igual. Y la mía nada más que comprarla la semana o dos. La tenía en el sofá, la apoyé en un cojín, me voy del sofá, estoy en la cocina, escucho ¡plom! ¡Hostia! Voy corriendo para allá y la revisé, tenía una grieta chiquitita, que se la llevé al luthier y dijo, eso no hace nada, pero que normal. Normal. Una guitarra que se toca se va... Es que si no, claro, si no es que no se toca. So it's a beautiful sounding guitar. It's a 1953 Marcelo Barbero replica. This is the guitar that Marcelo Barbero would construct for Sabicas. And this constructor... Alberto Fernández just did this model last year, the 2019 este modelo? Sí, 2019. So it's a 2019 guitar built on a replica of a 1953 Marcelo Barbero. Sí, suena muy bonita, tío. Un sonido, ¿no?
cuerdas suele usar, Diego? De marca de cuerda suelo usar Monoblock de alta tensión. So again, I don't know what it is, no sé qué es lo que es, pero todo el mundo aquí en Jerez toca con las cuerdas Monoblock, sí. Nuestro patrocinador del canal. So, un saludo aquí. Sí, hay gente en Jerez que tienen el endoser con... Bueno, yo no, a mí Monoblock no me regala cuerdas ni nada, yo las pago, ¿sabes? Pues hoy sí, porque tú que tocas con alta tensión. Sí, yo toco con alta tensión. Para ti. Estas son las que yo compro, hombre. Estas son las que yo compro, hostia, muchas gracias, tío. Of course. Muchas gracias. Son las cuerdas que más me gustan, vamos. De la casa. Ole, son las cuerdas que más me gustan. Desde que las descubrí, no he vuelto a comprar otras, ¿no? No, es que todo el mundo está súper contento. Las cuerdas están de puta madre, ¿no? Brillan, están compensadas. They sound really bright when they need to. It's very compensated up and down on all six strings. The intonation up and down. If the guitar is good, then the strings accentas, si la guitarra es buena, las cuerdas estas te lo van a acentuar. Sí, son muy complementarias. Están muy bien hechas, hombre. Y además están hechas en España, las cuerdas, vamos. Pues en Cataluña, ¿no? En Cataluña. Ahí en Girona. En Girona, sí. Diego, ¿qué cosa estás haciendo ahora? Sé que estás tocando con Kiko Veneno. Y... Sí, bueno, con Kiko Veneno llevo 8 años tocando, pero claro. Ahora con el rollo de lo del COVID y todo el rollo, pues la banda de Kiko Veneno, que solemos ser 8 músicos, más el 9, ¿no? Pues ha quedado reducida a Kiko Veneno y yo. Joder. Vamos tocando a dúo con dos guitarras. Me lo paso muy bien. Hombre, me da pena por mis compañeros, ¿no? Que no podemos ir toda la banda y que son gente que están trabajando mucho menos de lo que trabajan cualquier año. Y desgraciadamente es así, ¿no? Alguna vez incluso va a ir solo él también, ¿no? Mm-hmm. So Diego accompanies often Kiko Veneno. He's a very... credited musician here in Spain. He's one of the top artists for a long time in rock and roll, and he's been accompanying him for 8 years, and now due to the COVID and whatnot, it's the band that used to be 8 plus Kiko, and now a set of 9 people is reduced to just Diego and Kiko now. Sí. And Diego's mentioning even now that he might be left out of some of the gigs as well, so it might just be Kiko solo. Kiko by himself. Sí. Aparte de eso, tú también estás... Yo tengo mi proyecto. Astola. Astola y Ratón es mi proyecto, digamos, con Kiko Boy, contratado, con músico contratado, digamos. ¿No? Con Astola y Ratón somos un dúo artístico. Astola y Ratón, Astola que es un artista sevillano, más joven que yo, él viene de Fondo Flamenco, de un grupo que se llamaba Fondo Flamenco, yo de Los Delincuentes, y llevamos ya 3 discos, nuestro tercer disco ha salido durante el confinamiento. Ajá. Y el primer bolo que teníamos de presentación era el día que nos encerraron. Entonces no pudiste tocar. No, nos han cambiado todas esas actuaciones, las vamos a hacer a partir de septiembre. Bueno, algunas se nos han caído, pero de 21 que teníamos, vamos a hacer 14 o 15, uh-huh. Vamos a hacer a partir de septiembre, si nos lo permite la ley, ¿no? So, besides being a delinquent, and by delinquent I mean Diego used to play in a band called Los Delincuentes, world-renowned band, and apart from playing with Kiko Veneno, he also has this new project going with Astola, who they are on their 3rd CD now, mm-hmm. And just coincidentally, they were going to have the opening, I forget the... como el estreno, no sé cómo se dice ahora. De transicionar, ¿no? La primera actuación de la gira, ¿no? So the first gig that they were going to do for that CD was precisely the first day that Spain went into lockdown. So that's been moved. They had 21, sí. They had 21, now they have 14 set up for the near future. Sí. Futuro cercano ahora, ¿no? Sí, en septiembre, ¿no? So let's hope that goes through. Vamos a esperar que no nos encierren otra vez. Esperemos. ¿Y qué más cositas estás haciendo? Te veo participando mucho con nuestro colaborador, José Ignacio Franco. José Ignacio Franco, estoy dando clases en la Academia de José Ignacio Franco, de armonía y de improvisación. El que esté aquí en Jerez o el que pueda apuntarse por Zoom, os lo recomiendo porque este hombre es una fuente infinita de conocimiento musical. Diego's classically trained as a classical player, so he's got knowledge of theory, music theory, beyond what I've ever heard anybody around here be able to explain to me. O sea, yo estoy muy cortito de música, pero cada vez que tú me has puesto a explicar algo es como... Ah. Muchas gracias, hombre. No, tú eres un pedazo de profesor, que se quede muy claro que este, aparte de tocar, porque hay mucha gente que tocan de puta madre, pero luego un profesor se quedan cortitos. Pues Diego es tan versátil como tocador como profesor. He's just as good as a musician playing as he is teaching, so... Check him out. También habla inglés. If you guys want, this guy also speaks English. So if you want to get... My English is very bad now. It doesn't matter. You speak good enough.
Bueno, brindemos ante todo por salud y por tener algo de currículo. Hombre, sí, no me puedo quejar. Entre las clases de Kiko Veneno y que ahora empezaremos con Astola, yo no me puedo quejar, ¿verdad? Ustedes en la música no han hecho... Sí, muy fuerte. Salud por eso. Salud. Cheers. Cheers to that. Let's toast. Que dije el otro día, let's cheers. No se dice let's cheers, se dice let's toast. Cheers es cuando está brindando, sí. Como decir brindis, pero sí. No se dice vamos a hacer brindis. Ajá. Es let's toast. Ah, bien. Vamos a hacer tostado. Es lo que suena. Con mantequilla colorada. Sí. ¿Qué más cositas? ¿La gente dónde pueden conectar aparte, contigo? Aparte también estoy grabando cosas, estoy grabando un disco con Juan Diego Mateo, uh-huh. De temas de musiquita. Ah, bueno. Musiquita es el que compone sí. Normalmente la música de... Pero es Juan Diego Mateo y yo con la guitarra y un trío de jazz. Con Gillo y... Con el Gillo participa también y hay un batería... No, el Ale no está, está en Olin con la batería, un contrabajista que es Antonio, uh-huh. Antonio, ¿cómo se llama Antonio de apellido? Sí, que vive ahí en La Porvedo. Sí, Moreno, que toca de puta sí, madre. Sí, ese tío me acuerdo ahora mismo el apellido, broma, ahora me acuerdo. Yo también, Antonio, lo sentimos. Vamos, musicazo. Sí. Buscaré eso y te pongo abajo en el subscribe. En Olin Cuesta... Y el Gillo va a participar también, el Juan Diego y yo, y todo música de musiquita. Nolín es que siempre con la sonrisita sí, transmite sí. Mucho grupo ahí. Muy bueno. Sí. So he's got another project going with Juan Diego Mateos, a good buddy of mine. They're doing es un trío o cuatro personas, ¿no? Otro componente. ¿Es Diego playing eléctrica o no? De momento española. Ah, española, okay. So Diego's playing the Spanish guitar, because Diego can play the electric guitar, incredibly, the Spanish guitar, amazing acoustic guitar. Este lo tocado. But in this one, he's going to be playing the Spanish guitar with Juan Diego, who also plays the Spanish guitar, and another friend of ours, Gillo, ¿cómo se llama? Luis Román, playing the clarinet, saxophone. And then Nolín Cuesta, que batería, is a percussionist, drummer. Mm-hmm. And that's eso es un proyecto muy interesante, porque yo me acuerdo que yo inicié el proyecto para Wandy del tema con el Gillo y buscar percusión sí. Y eso, y cuando yo escuché en ese formato dije, aquí hay algo particular. Sí, está muy guapo, porque diferente. Cuando digo, está muy interesado en el jazz y en la armonía, y claro, el toca flamenco que te cagas, ¿no? Y el músico compone las cosas para él. This project, everything is being composed by Antonio Soteldo. Eso es. El musiquita. ¿Qué es Soteldo Izquierda? O... Soteldo Izquierdo, creo que es, ¿no? Antonio Soteldo Izquierdo. Incredible composer from Venezuela. He's been composing on, you know, orchestra levels. He's done everything. If you guys get the chance to check him out, look him up on Facebook as well or wherever you can find any of this stuff. A lot of Bedayama, the previous CD of Juan Diego, and Bedayama 2, and even some of the first CD, if I'm not mistaken, algunas también del primer disco Luminaria, fue compuesto por Antonio. ¿Y el segundo, el de Respira? Claro, that's right, Respira and Bedayama. Now he's going to be working on Bedayama 2. No sé si este proyecto va a compaginar con el nuevo disco de Wandy. No, esto es otra parte. Okay, esto es música del musiquita, pero no es un disco de... Es un disco del musiquita y nosotros somos los músicos. So this is a complete new project, all compositions of El Musiquita, Antonio Soteldo Izquierdo. And they're going to be interpreting his compositions because they're amazing. La composición de musiquita es musicalmente, armónicamente, las melodías. Is easily one of... If I could probably say my favorite composer. Entre para guitarra flamenca y española, between José Luis Balao, las composiciones de José Luis Balao, y musiquita. A mí no hay nadie que me guste más componiendo, vamos. Componiendo. La guitarra, que es un. Que aparte que Musi también toca que flipa. Baf, al final. He's an incredible player también. As well. He plays piano, oh my god, some of the craziest bebop stuff, some Latin jazz. Plays the guitar amazingly as well. Vamos a dejarle de besar el culo tanto al músico. Además, también que toca muy bien. También es maricón. Corta. I'm not even going to translate that. Ni traduzco. Go learn Spanish. ¿Qué más cositas se puede comentar al público? Ahora el que quiera, vamos a pasar a hacer podcast. El que le interese, pues estaré subiendo clips de eso ya a partir de septiembre, seguramente.
el que quiera pasar ahí, pues en el mismo canal, hay enlace abajo. ¿Algo quieres dejar aquí para los Super Falsetta Friday seguidores? ¿De qué te he tocado? ¿De qué? No, saludo, lo que tú quieras. ¿Algún consejo? Yo siempre pregunto por último un consejito para gente que quiere aprender, porque eso es... ¿Para tocar la guitarra? Claro. Pues yo el consejo que le doy es que más vale, si están empezando, uh-huh, que más vale coger la guitarra todos los días 20 minutos, pero todos los días, domingo, sábado, que coger las 2 horas, mañana no, pasado no, después la cojo 2 horas, después... La constancia es... Lo que más frutos te va a dar, ¿no? So some parting advice from Diego: if you're just starting the guitar, he recommends that it's better to pick up the guitar just 20 minutes every single day, Monday to Sunday, rather than study full 2 hours one day and then not study the next day, and then maybe skip a couple days and study 4 hours one day and skip. So his advice is be consistent. Consistency is key to learning adequately. Yo siempre recomiendo lentito, muy despacio, andar antes que correr. Go slow, start slowly. Alguna cosa de que hace de estiramiento, do estira. Sí, yo hago this is something that I admire a lot. Ejercicio tipo este, ¿no? Este también. Stretching este. Before. Antes de tocar y después también. So he always stretches before and after concerts. Este que es para las muñecas, por ejemplo. Este que parece una tontería. No, nunca lo he hecho yo. Este okay, te calienta las muñecas. ¿Sabes? Con los brazos tienes que estirarlo entero. Mm-hmm. El brazo, así. So this exercise here, you stretch your arms out entirely. Parece una tontería, pero te calienta las muñecas. So this warms up your wrist, he's saying. Sí. So move your thumbs around your index finger up and over. I'm sure you guys are getting that on camera, like that. Sí. Muy bien ejercicio. These are always very important. Este también, cuando lo haces, después de mm-hmm, tirar, sí, doblar el brazo para afuera. Eso siempre me lo ha recomendado mi fisio. Esto me lo ha enseñado mi fisioterapeuta, porque yo tuve tendinitis en los dos brazos, mm-hmm, y me enseñaron una serie de ejercicios que desde entonces ya no he vuelto a tener tendinitis. So, Diego had problems with tendinitis. His physical therapist, just like mine, recommended doing these stretches where not only are you stretching these up, but you're also when you're stretching this up and inwards, you're trying to turn your arms outwards, and también a lo opuesto. When you're stretching these out this way, then you're trying to turn your arm this way. Eso es. If anybody has any questions, drop a comment down below. Estudiar delante de un espejo. Study in front of a mirror. Y coger la guitarra bien, con los hombros rectos. Get the right posture of the guitar. Espalda recta, los hombros rectos. Keep your back straight, your shoulders straight. La mano relajada. Your hand loose. La mano relajada, la mano tiene que estar, ¿sabes? La posición natural de la mano es esta. Mm-hmm. No es esta. That's the natural position. That's not... Pon la posición natural. Esta. That's esta. The natural position of the guitar. Esta. Y este. Do not tense up. Este dedo siempre va por delante, de hecho, ¿no? Es la posición natural, ¿no? ¿Tú siempre tocas por delante de la roseta? Vamos a ver. So try to always be strumming just behind the sound hole. Some classical guitars will do it a little bit further up. Los músicos más clásicos tocan un poquito más arriba. Sí, aquí un poquito más aquí. Yo cuando estoy so this is more a classical position, and then this would be a more flamenco position. Es más flamenco, ¿eh? De agudo. See ya.